Mira, estamos un poco haciendo lo que es una fiesta típica de Navidad. Bueno, no típica, típica, pues con todas las medidas anti-COVID. Pero bueno, durante el trimestre no hemos podido hacer ninguna actividad, se han suspendido las extraescolares, los juegos con la pelota, todas las cosas. Y pensábamos que después de un trimestre un poco difícil, pues los niños se merecían un día de fiesta, ¿no? Entonces, el viernes tuvimos la fiesta para infantil y primaria. Y bueno, había una serie de puestos, de stand, de juegos, de magia, de distintas cosas en el patio, y los cursos iban bajando separados en dos grupos, le iban haciendo el itinerario para no mezclarlos, ¿no? Y después acababan aquí en el salón de actos con música. Y hoy estamos haciendo la fiesta, entre comillas, de secundaria, que consiste simplemente en que baja cada curso una hora y tienen pues, un espectáculo de magia con el Mago Torres. Y después, pues música irlandesa con la escuela de música del Colegio CEU. Y ahí en eso estamos. Este trimestre ha sido pues raro, frío, difícil, complicado, lleno de pues muchas normas nuevas, restricciones. Pero bueno, lo positivo ha sido la respuesta de los niños. La verdad es que yo y bueno, mis compañeros nos esperábamos otra reacción por su parte, pero hay que darle, vamos, un 10 porque los chiquillos, la mascarilla, no se han quejado, no se han quejado. De nada, de prácticamente nada. Y por lo que veo y la experiencia de este trimestre, ellos respetan las normas mejor que los adultos en muchas ocasiones. Entonces, bueno, ha sido raro, pero bueno, al final hemos visto que, bueno, que podamos seguir enseñando y que el colegio sigue funcionando y ya está. Más difícil, pero bueno.